aquí ha habido una degradación del debate y de la formación ideológica en el escenario dominicano. O sea, hoy día, por ejemplo, aquí hay una ausencia total de argumentación teórica, ideológica. Es correcto. O sea, total. Usted me dirá, bueno, pero acuérdese que se cayó el muro de Berlín, que se cayó la confrontación Unión Soviética-Estados Unidos, acuérdese que las ideologías cambiaron. Es que eso no implica que desaparezcan, el basamento ideológico político de las formulaciones de los estados. Eso no indica que no se discuta el Estado social. Eso no indica que no se discutan las acciones para convertir la gobernabilidad de un país en una participación colectiva de sus fuerzas más sanas, democráticas. O sea, aquí lo que hay es una renuncia total a ese proceso. Aquí ha habido una corrupción en grado generalizado como jamás se había conocido en la sociedad dominicana. Y una complicidad del sector político. Y una complicidad, no, yo diría que una degeneración, una degradación del sector político. Y además, fíjese, que es un dato importante que yo creo que hay que anotar, que en el problema, en el proceso de la corrupción, Trujillo robó. Trujillo fue un gran ladrón nacional, pero robó para él. O sea, Trujillo no tenía depositado en el exterior ni un centavo. O sea, toda su fortuna se quedó aquí cuando los héroes del 30 de mayo lo liquidaron. Sí. Hoy día, o sea, hoy las fortunas no se saben dónde están. No se saben dónde están. Estamos esperando la develación de los bancos internacionales. De los papeles de Panamá, sí. La que yo qué. O sea, todas las cosas. Los Odebrecht, que no terminan de hablar claro. O sea, pero Trujillo no, Trujillo dejó su fortuna en la República. Esto no lo digo como un mérito a Trujillo, lo digo como un elemento catalizador de que esas riquezas que después fueron más dilapidadas en este país y vendidas en este país, que nunca debieron venderse. Y distribuidas por aquellos que estaban alrededor del régimen, que muchas veces se vistieron de héroes, claro, pero que eran cómplices de ellos. Que fueron cómplices. Los cómplices del sistema. Se hicieron negociantes. El pueblo dominicano ha sufrido un retroceso en términos políticos. Aunque en términos de libertad, la libertad de palabra, conservemos realmente. Pero yo creo que ahí nos hemos confundido. Nos hemos confundido. Y lamentablemente, hoy hablamos de democracia, una democracia real, porque tenemos que decir que es real. Sí. Ahora, con muchas cuentas pendientes para nosotros podernos sentir satisfechos como ciudadanos. Por supuesto. La primera es la de que los partidos políticos dejen de actuar, primero, bajo el secuestro. La dirección de los partidos la secuestran y no permiten la democracia interna. Así es. Entonces, de nada tiene sentido hoy ser miembro de un partido político, porque al final uno se tiene que convertir en un cómplice o en uno más de esos miembros que simplemente van a tener que decir, levantar la mano para aprobar con lo que no está de acuerdo. Así es. Entonces ha habido una suplantación, digamos, de la voluntad democrática de las organizaciones, en sentido general. Siempre hay excepciones, evidentemente nada es absoluto, hay excepciones, pero no son suficientes para garantizar un reordenamiento democrático de la nación dominicana. Hoy día nosotros estamos discutiendo temas que debieron concluir en el siglo pasado en la República Dominicana. Nosotros no debíamos convertir la modificación constitucional en un tema político crucial en nuestro país. O simplemente de candidaturas. Entonces, gran parte del país político, está en la chismografía política. Y los temas básicos de sociedad aislados. No se discuten, se discuten muy pocas veces. Entonces, eso le ha permitido a una camada de políticos oportunistas lograr comprar votos de los electores, utilizar los recursos del Estado, corromper con programas de asistencia social, entre comillas, no, que ni son suficientes para resolverle sus problemas, pero sí son valederos para cambiar su criterio y alterar su conciencia política democrática. Bueno, entonces, ese es parte del drama. Ahí viene el populismo político. Ahí viene el populismo político, pero en su peor fase. Sí. Porque hay un populismo que en la experiencia latinoamericana. No, porque ya no es ideológico. Ya no es ideológico. Es simplemente de conducta y de buscar lo que creo que me conviene. Y no me importa la sociedad. Tampoco soy condenado por la sociedad. Porque la sociedad al final es cómplice. Y esa es en estos momentos, ese es mi mayor trauma. Así es. Que hemos llevado las cosas a un nivel donde quienes no tenían condiciones, sí, se han apoderado del poder en sentido general, porque vemos todos los partidos en lo mismo, tanto los de oposición como los de partido de gobierno, sí, se han apoderado del poder y han utilizado ese poder para ellos simplemente validarse. Así es. Validándose a través del poder político. Así es. Y la sociedad suelta. Así es. Entonces, hablar de un cambio también muchas veces
se nos dice a nosotros, vamos a cambiar, pero esto es un cambio de qué, a veces lo que de estamos... nombre por nombre. Exacto, hay que cambiar la sociedad, hay que cambiar las estructuras sociales, hay que cambiar nuestro comportamiento, hay que cambiar nuestra conducta, hay que cambiar nuestra precaria formación, no solamente en términos políticos, en términos educativos, en términos sociales, tenemos que dar paso a un mundo y de conducta social. Y fíjese que vivimos en un mundo que está evolucionando a pasos gigantescos. O sea, estamos en la era cibernética, estamos en la era digital, estamos en la era global, estamos frente a acontecimientos en el campo científico que desbordan incluso la imaginación más fecunda que pudo haber en el siglo pasado. O sea, estamos ante cambios reales, claro, en medio de una gran inequidad, en medio de grandes injusticias, evidentemente, porque los polos de poder siguen jugando, digamos, a sus propios intereses. Pero nosotros tenemos que luchar por una mayor democracia, más una regeneración del cuerpo político dominicano.